¿Es usted de los conductores que les gusta poner a prueba su habilidad para conducir a velocidades de más de 100 kilómetros por hora? Mucho ojo, porque más allá de los accidentes que pueda provocar y la sanción económica, eso también podría causarle una sanción de tipo penal. Nuestro compañero Bernie Jiménez preparó un reportaje al respecto y hacemos enlace con él en este momento. Adelante, Bernie, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes allá en el estudio principal y también a quienes nos sintonizan a través de Canal 8. Podríamos hablar del hecho de que las multas de tránsito por excesos de velocidad son las que suman más infracciones de tránsito en el 2023, o incluso que las multas por estas infracciones pueden exceder los 200 mil o 300 mil colones. Lo cierto del caso es que estas cifras no parecen importarle a más de un conductor, y por eso hoy quisimos poner a prueba algunas de estas velocidades para que ustedes puedan conocer qué ocurriría en el momento de un impacto y cuáles son las consecuencias que tendría tanto para el conductor como para las personas que se exponen a un accidente de tránsito en estos casos. Se los contamos en la siguiente nota. El cinturón de seguridad, el aliado estrella contra los accidentes de tránsito. Sin embargo, su uso no evitará que usted pierda la vida si excede los límites de velocidad. ¿A qué nos referimos? Hoy quisimos poner a prueba algunas de estas velocidades para que la próxima vez lo piense mejor antes de cruzar estos límites. Por ciudades o lugares residenciales, el límite de velocidad es de 40 kilómetros por hora. Pero, ¿qué pasa si excedemos los 60 kilómetros por hora? A esta velocidad, una persona atropellada tiene el 80% de probabilidades de morir, un porcentaje que llega al 100% a los 80 kilómetros por hora. La multa por exceder los 40 kilómetros por hora por encima del límite máximo es de 248 mil colones. Responder una llamada a esta velocidad implicaría recorrer una cuadra a ciegas. Compromete primero es el sistema de frenado. Si usted va a alta velocidad, el frenado no se va a comportar de la misma forma. Entonces, el frenado va a zigzaguear el carro de una u otra forma. El momento desde que un conductor advierte un peligro hasta que pisa el freno se le conoce como tiempo de reacción, que tarda 2 segundos aproximadamente. A esta velocidad, 2 segundos se traducen en 57 metros de distancia. ¿Qué ocurre si aumentamos a 100 kilómetros por hora? Frenar a esta velocidad equivale a recorrer 146 metros desde la distancia de reacción del peligro y que el vehículo se detenga por completo. Durante los 8 segundos que usted tardaría en marcar un número de teléfono, recorrerá sin ver la distancia de 2 canchas de fútbol. ¿Va a cambiar la ruta de navegación? Recorrerá ciegas 4 canchas de fútbol. Exceder los 120 kilómetros por hora en una autopista equivale a una multa por 368 mil colones más 6 puntos en su licencia. Yo siempre recomiendo que vean la distancia de la llanta de adelante, del carro de adelante al piso. O sea, que lo vea a la distancia de la vía. ¿Por qué? Porque más de eso, o más cerca de eso, posiblemente vas a chocar. Chocar a esta velocidad equivale a caer al suelo desde la terraza de un edificio de 20 pisos. Un descuido, volver a ver hacia el lado, pues básicamente es de fatal. Como si usted no puede frenar, no logra frenar bien, digamos, podría chocar con otra persona. Yo procuro ir a veces un poquito menos a lo que me pide, por aquello de que me fallen los frenos o algo. Para que Ingeniería de Tránsito determine cuál es el límite de la velocidad, es porque hay un estudio previo de cuánto puede circular un vehículo en esa zona. Después de ese kilometraje, el conductor pierde la capacidad de maniobrar un vehículo. No solo se trata de ahorrarse una multa, sino de no poner a prueba su vehículo ni su destreza como conductor, porque podría resultar fatal. Informó Bernie Jiménez para Noticias Telediario. Estas condiciones en el momento de frenado del vehículo pueden cambiar estos tiempos. Sabemos que son 2
segundos de reacción que tiene el conductor, pero dependiendo de condiciones externas como el estado de la carretera, si está seco, está mojado o también la movilización de otros vehículos en carretera, puede afectar el momento en el cual el vehículo se detenga y posteriormente, como lo vieron ustedes, los porcentajes de fatalidad, de mortalidad en accidentes de tránsito que superan o que llegan al 100% después de los 80 kilómetros por hora. Ustedes continúan con más información. Soy Bernie Jiménez y este fue un reporte para Noticias Telediario. Bien, Bernie, muchísimas gracias por este reporte.